Muy buenas noches a la teleaudiencia de Café de por Medio, realmente un placer este reencuentro desde los estudios de Canal 2 Cable Video Cerrito, llegando a tantísima audiencia. Hoy, como todos los programas, estoy luciendo ropa de Oprah de calle Concordia 385, esta hermosa combinación, esta remera con detalles en plateado, en lentejuelas y canutillos, mangas transparentes y la espalda en gasa. Lo acompaño con un palazzo en negro de twill. ¿Dónde lo podés encontrar? En Oprah, en Concordia 385. Vienen ya las fiestas, colaciones para todas las edades, para todos los talles. Ahora sí, vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. ¿Los días son complicados? ¿El tiempo no le alcanza? ¡Viva las corridas! Le damos la solución. El pan nuestro de cada día. La excelente carne vacuna que nos caracteriza, adaptada a su ritmo de vida. Hamburguesas, milanesas de cerdo, pollo y vacuno. Bifes y chorizos parrilleros de calidad. Los mejores cortes de cerdo provenientes de criaderos propios y una completa línea en productos de supermercado. En un solo lugar y a un buen precio. Autoservicio El Ángel, lo que usted desee para que su vida sea placentera. Autoservicio El Ángel, San Martín 147. El Rafa de Rafa Grandoli, pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Doctor Darío Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Atiende de lunes a viernes en Clínica Cerrito, Avenida Racedo 464, teléfono 4890-041 o al celular 343-611-197. Atiende todas las obras sociales. Doctor Darío Roque Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Herman Repuestos, accesorios, cubrecoches, fundas para asientos, escapes, barras, aceites, lubricantes, líquido para radiadores, faros y todos los repuestos que vos necesitás. Estamos en Uruguay 160. Teléfono 4890-587 o 4890-719. Nuestro correo, hermanrepuestos@gmail.com. Herman Repuestos. Herrajes San Martín, herrajes para obras y muebles, cerraduras todos los modelos, manijas, manijones en acero inoxidable, números para domicilios, herrajes forjados, coloniales, buzones para cartas, reflectores LED, ferretería, cinta para sillones, barrales para cortinas, bisagras, perchas, insumos de electricidad para su hogar y su industria, pasadores, ruedas, plafones, apliques, sensores de movimiento, focos, dicroicas, tubos LED, tubos fluorescentes, aberturas en aluminios, herrero y módena, placas, marco de aluminio, manijas y tiradores para muebles, pinturas Novopaint, membranas, barnices, sintéticos, pintura en aerosol, cola sintética para carpinteros, ventas por mayor y menor, Herrajes San Martín, General Paz 281, teléfono 3434-050-038, Cerrito, Entre Ríos. El amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tus. Y necesiten hablar. Yo creo que es tan importante por ahí en este tiempo ser escuchado. Ay, sí. Como decía Vivi, hay mucha necesidad. La soledad. Viste, la gente que estaba acostumbrada a que la vayan a visitar y después de repente le alcanzaban la bolsa para la comida y nada más, y no había un acercamiento, por una llamada telefónica o una videollamada, lo que sea, pero el contacto, ¿no es cierto? Los abrazos, yo digo que una de las cosas que por ahí yo más extraño en todo esto que nos ha pasado son los abrazos. Claro. Los abrazos son sanadores. Es cierto. Sí. Y bueno, ¿y a qué teléfono se tienen que comunicar para que puedan acercarse? Sería el 343
4548711. Perfecto. Eso en cualquier horario. Sí, sí, sí. Para sí, pedir sí. turnos. Exactamente. Los turnos son miércoles y viernes. Hay un solo número de teléfono, ¿no es cierto?, que tiene la iglesia. Ese es el número. Es el número, sí, porque nosotros, la iglesia, agradeciendo de corazón a los pastores y a todos ustedes que han contribuido, la iglesia es auspiciante de Café de Por Medio. Así que este número también figura en la promoción que hace la iglesia, ¿no? Que también es importante el mensaje, que yo digo, que la gente elija donde se sienta más contenida. Exacto. Porque Dios está presente, ¿no, Gladys? Exacto, exacto. Y te decía... Hay algo que lo que más dejó descubierto la pandemia es que nos hace darnos cuenta de lo finito que somos. Ay, sí. De lo pequeño, de lo débil que somos y que un virus tan algo tan efímero, algo tan puede hacer tanto daño, ¿no? Es verdad. Y que no importa el tiempo que estamos en esta tierra, porque nadie sabemos el momento que nos va a tocar irnos, pero ni antes que ni ese después. Momento sea que tengamos la vida asegurada, que hay una vida después de esta. Y hoy hay mucho descreimiento, lamentablemente hay mucha gente descreída, mucha gente desengañada. Y que se tienta de otras cosas también. Exactamente, y se empieza a indagar con otras cosas precisamente, y llenar ese vacío, porque el ser humano está completo cuando tiene una relación con Dios. Exactamente. Y mientras esa relación con Dios no se lleva a cabo, estamos incompletos. Entonces, exactamente. ¿Con qué buscamos llenar? Y se busca llenar con compras, con sexo, con drogas, con alcohol. Hay gente que ni siquiera puede llenarlo con nada, y nos damos cuenta que terminas cayendo en una depresión, que es lo que se veía hoy, que es lo que hablamos, por estar incompletos. O le prometen espejitos de colores. Exacto, en otras cosas, ¿viste? Que son, no llegas a nada. Que exactamente, no, que no son buenas. Y sin embargo la gente ante la desesperación y no ir por el camino correcto de la fe, se tienta en otras cosas que solamente le sacan plata. Exactamente. ¿No? Y después llega el momento que se sienten más vacías todavía, ¿no? Y estafado. Entonces, este es el mensaje importante. Claro, lo importante es que la gente sepa que estamos con los brazos abiertos, que estamos para ayudar, que estamos para bendecir. O sea, la iglesia tiene que ser eso, un canal de bendición para otros. No somos seres perfectos, todo lo contrario, somos seres imperfectos y que estamos en la iglesia precisamente para mejorar un poquito y cada día más nuestras vidas. Exactamente. Ninguno es ejemplo de nada, ninguno, no tenemos nada asegurado. Pero el solo hecho de que cada uno de ustedes haya tomado la decisión de buscar a Dios y encontrarlo y sentir que Él está, eso es lo que tiene importancia, porque Dios, al que se cree perfecto, ¿qué ayuda va a buscar? No. La Biblia, como dijiste vos, somos imperfectos. Exacto. La Biblia dice que de lo más vil, de lo más ruin, se sirve el Señor para avergonzar a los que se creen perfectos. A los soberbios. Entonces, exacto. Y otra cosa que te iba a decir, es eso, que la gente sepa que han probado tantas cosas, se ha probado con tantas cosas, ha ido a tantos lugares, porque uno busca en la desesperación. Sí, sí, es verdad. Te lo digo porque a mí me ha pasado, creo que todos hemos pasado por esas situaciones. Y en la desesperación uno busca alivio en cualquier parte. Cae en tentaciones. Entonces, bueno, si hemos probado tantas cosas, ¿por qué no probar? ¿Por qué no darle una oportunidad ya? Exacto. ¿Por qué no probar si no tenemos nada para perder? Y Él tanto es tan por misericordioso. Ganar. Y así como la historia se dividió en un antes y un después de Cristo, es verdad. Cuando nosotros conocemos al Señor, porque una cosa es, como dice en el libro de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro. Una cosa es saber que Dios existe, saber que está, y otra cosa es tener una relación con Dios, otra cosa es poder hablar con Dios, vivir en gracia y estar en una comunicación constante y entender que no se trata de religión, porque la religión divide, la religión separa, sino que se trata de tener una relación con Cristo. Sí, verdad. ¿Sí? Una relación. Verdad. Y las cosas cambian cuando hay una relación. Qué hermoso mensaje, Gladys. Qué hermoso mensaje clarificador para que la gente abra su corazón. ¿Viste? El que hoy esté triste, amargado, depresivo, que diga, a ver, estoy necesitando esto, entonces puedes buscar donde se sienta bien. No perdemos nada comprobar. Sí, comprobar. O sea,
a lo sumo, bueno, si no te sentís cómodo, uh-huh. pero yo puedo asegurar que cuando uno intentarlo. Prueba, cuando uno prueba del Señor, no soltas más. Yo cuando cuando conocí a Cristo, sí. justamente una de las frases que cuando me invitaron a una iglesia, uh-huh. le digo, yo no tengo nada que perder, yo estaba en un pozo depresivo, uh-huh. Me lloraba todo, ya no tenía salida, claro, como que no veía salida. Creías vos. No veía salida, claro. Estaba en una. Vivía llorando, mira, vivía mal. Y una, gracias a una amiga me invitó que vaya a una iglesia, uh-huh. a conocer al Señor y escuché el mensaje. Y yo, cuando lo primero que dije, sí, yo voy. Si yo no tengo nada que perder, exacto. si yo ya tengo todo perdido. Mira. Eso fue lo que primero que dije, por eso exacto. la escuchaba Gladys, y eso lo primero que dije fue cuando, para llegar a una iglesia. Y de ese momento que llegué a la iglesia, conocí a Cristo, conocí al Señor. Qué linda ya experiencia. Hace 10 años, hoy le estamos sirviendo al Señor y creo mis hermanas también acá. Qué lindo, todos llegamos qué lindo. De una qué forma u bueno, otra. Bueno. Yo creo que sí, que la mayoría sí. llegamos roto, ya con las últimas fuerzas. Pidiendo auxilio, auxilio de amor, con de los fe. Problemas ¿no? que uh-huh. ya nos sí. superan. Uh-huh. Pero bueno, encontramos, como decía Gladys, en la relación con uh-huh. Dios, no en la religión. Sí, es buena esa aclaración. Sino en exacto. esa relación con el Señor. Y Dios te permite, te da lugar para que vos reflexiones que no todo está perdido, que se puede luchar, se puede pelear, se puede dar ejemplo de superación, ¿no? Exacto. De entrega, exacto, decir, exacto, no, exacto. ¿cómo voy a tirar esto por la borda si se puede salvar? Vamos a subirnos todos para poder salvarnos también, ¿no? Tal cual. Tal conocer cual. También que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. Exactamente. Esa es otra de te las camina cosas. A la par, camina a la par nuestra y no nos damos cuenta. Siempre esperándonos, pues somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Dios te da signos para saber que están con ustedes, que está con ustedes, ¿no? Exacto. Te, él, te da. Él nos atrae, dice la palabra, que Él nos atrae con lazos de amor. Claro. Yo siempre digo, en la palabra nosotros le encontramos la respuesta a todo. Sí. La palabra es la Biblia, por ahí para la persona, por ahí nosotros tenemos ese lenguaje medio evangeloide que no. que nos entendemos entre nosotros y por ahí. Pero bueno, la cuando Biblia. Decimos la palabra, en la palabra de Dios palabra, es la Biblia, sí. ¿no? Y Él dice que con lazos de amor nos atrae, con cuerdas de amor nos atrae. Por ahí una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra. Uno siembra y otro por ahí son los que cosechan. Exactamente. Porque a mí, por ejemplo, muchas veces me habían invitado que una persona, que otra, que un texto bíblico, que una cosa. Y no estamos preparadas. Claro, el Señor en el momento justo y Él nunca llega tarde. No. Si nosotros vamos a esperar a ser perfecto o estar bien o ver qué podemos hacer para el Señor, nunca estamos listos. Claro. Ahora, Él agarra esa imperfección nuestra, así, rotos, descosidos. En el Salmo 40 dice que Él nos lava y pone nuestros pies sobre rocas firmes, que Él nos saca del lodo cenagoso. Mira qué bárbaro, ¿no? Yo no sabía que estaba ese Salmo escrito cuando yo conocí al Señor. Nosotros decimos conocer al Señor porque uno sabe de que había escuchado de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Entonces, claro. cuando nosotros empezamos a tener esa relación con Dios, es ahí cuando nosotros conocemos qué lindo, al Señor. Qué lindo. Entonces, cuando yo conocí al Señor, hablaba con una amiga y le decía, yo siento que yo chorreaba barro por todos lados. Yo me paraba así y yo estaba tan sucia. Me sentía tan sucia por la vida que yo había tenido, por la vida que había llevado y demás. Y yo sentía que Él me agarró. Yo le decía, yo siento que me agarró así, me agarró con una hidro así, y que chorrea el barro así. Bueno, esa fue la vos lo que gráficamente, sentiste fue una purificación. Exacto. Gráficamente yo me imaginaba eso. Sí. Y después leyendo la Biblia, encuentro el Salmo este que decía, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca firme. Y me dio una nueva vida, me dio nuevas vestiduras. Pero a lo mejor tampoco me eran tanto, Gladys, porque vos, al no estar como, bien, claro, vos era te como sentías. Yo me sentía. Vos te sentías como si vos era sucia, como es yo, verdad. Era como yo me sentía. Claro. Y bueno, y él no él es limpia. Tan generoso. Él es así, él nos limpia y él nos, y él nos ama. Somos sus hijitos. Sí, como que no. Somos la niña de sus ojos. Sí. La niña de sus ojos es la parte más sensible del ojo. Sí. Y así nos mima, así nos cuida Él. Y bueno. Qué hermosas palabras, chicas. Son cosas que
Nosotros lo que queremos es invitarlos a que prueben. Ahí tienen invitarlos las cámaras. A que conozcan, sí, a que se acerquen. ¿En qué calle está? ¿Ves? Estamos en Avellaneda 228. Bien. ¿Sí? ¿Y los días para poder ir? Si este cuando sábado, esté la gente. Este sábado, sábado es una reunión especial de alabanza y oración a Dios. A las 20:30. A las 20:30 horas. Ahí en el ahí en Avellaneda 228. Ahí está. El templo. Sí, sí. Después son las reuniones familiares, uh-huh, los domingos a las 10 de la mañana. Bien. Bueno, y después eso, las consejerías son los miércoles y viernes. Y viernes también. Y también a la noche, a los miércoles, a las 20 y 30 horas, tenemos un tiempo que le llamamos tiempo de intercesión, donde tomamos un tiempo para orar por las necesidades de la mirá gente. Qué bueno. Estamos orando por Argentina, estamos orando por Cerrito, oramos por los adolescentes, oramos por la educación, oramos por el sistema de salud. Hemos estado orando mucho, muy fuertemente con este tiempo de pandemia, porque también eso pasó, que veíamos el cansancio en los enfermeros, ay, los doctores, sí, todo la el sistema de salud como estaba, todo, colapsado. Todo. Bueno, ahí donde la iglesia se puso a empezar a orar. Mira qué bueno. A orar para que esto... Y Dios escucha, Dios sabe. Así que eso es el... Le quería explicar más o menos lo que era la intercesión. Y la oración mueve la oración. Montañas. Oramos exacto, siempre, es interceder, es ponerse en el lugar del otro. Mira qué lindo, qué buen por mensaje. Por eso, están... Sí. También invitarlos a que si tienen pedidos de oración, o sea, si quieren que oremos por alguna situación que están viviendo, por algún familiar, por enfermedad, por lo que sea. Que sabemos, se acerquen. Que pueden mandar mensajes a los teléfonos. Pueden mandar ahí a nosotros, a los que nos conocen. Saben que tan bueno tanto puede ser anónimo en un sobrecito, en un papelito, exacto, alguna cartita, que no tengan temor, porque por ahí la gente tiene como demasiado temor, pero no hay nada para perder, ya está, ya lo dijimos, así que claro, pero es una ayuda, sí, porque yo siempre digo que si entre todos que conocemos el amor de Dios y que tendríamos que tener la fe inquebrantable, pues yo siempre digo, no tenemos que inculpar a Dios de los errores nuestros, porque Dios no tiene la culpa, es tan misericordioso que nos perdona todo. Entonces, a eso, ¿entendés? Poder ayudar al otro. Exacto. Y no juzgar a Dios, tenemos que juzgarnos a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Necesitamos ayuda? ¿No escuchamos la palabra de Dios? ¿O la queremos escuchar, la queremos encontrar? Eso es importante. Y Dios no discrimina, no hace diferencias de nada, al contrario. El que pide ayuda a Dios lo recoge. Exactamente. ¿No? Exactamente. Eso es importante. Así que bueno, yo les quiero agradecer la presencia de ustedes, agradecerles también un cariño a los pastores Walter y Flavia Müller, ya van a estar acá con nosotros, y desearles lo mejor de corazón, que Dios bendiga esa noche tan especial y como todo en sus vidas. Gracias, porque gracias, ustedes gracias. Están dando ejemplo. No es fácil decir, yo me sentía impura, por X razones, porque a veces la mente, uno a veces no entiende cuando uno habla. Sí, bueno, exacto, yo me sentía con defectos, no creía ser merecedora del cariño de Dios. Entonces, que alguien diga, yo encontré a Dios, que alguien diga, Dios me cambió, que alguien diga, yo sentí como que me estaba lavando Dios. Exacto. Y la purificación, eso es importante, los testimonios de vida por supuesto. Dan mucha más fuerza. Sí, la verdad que sí, creo que el demostrar con nuestra vida, la forma en que con nosotros humildad. Vivimos, la forma en que nosotros llevamos adelante nuestra vida, habla más que lo que nosotros podemos decir por la boca. Entonces, bueno, es una carga esa, ¿no? Sí. Pero sería gravoso en el sentido si nosotros estuviésemos fingiendo algo. Claro. Pero cuando dice el Señor que cuando lo seguimos, la carga es liviana. Porque verdad. Es así, porque nosotros lo servimos por amor. Es cierto. Entonces, lo demás. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. Les agradezco, Gladys, bueno, Vivi, Paola. La verdad que me han hecho sentir feliz y agradecida de que mujeres... jóvenes y que den testimonio tan pero tan importante. Así que yo quiero desearles
una bendición de mi parte de corazón y que Dios las bendiga. Gracias. Y gracias por venir. Igualmente para vos, bueno. Lindy, bendiciones, bendiciones a todo el equipo, gracias. A todo el Cerrito. Gracias. Nos bendecimos a toda la familia que nos Cerrito. Muchas gracias. Y volvemos a reiterar la invitación del sábado, 20:30 horas. Perfecto. Nos esperamos a en la Valle 2. 228. Avellaneda 228. Ah, perdón, Avellaneda 228. Este sábado a las 20:30. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. Opra, indumentaria femenina. Marcas exclusivas nacionales e importadas. Diseños de nivel. Para la mujer actual, para la vanguardista. Opra, Concordia 385 en Cerrito. El Rafa de Rafa Grandoli. Pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Doctor Darío Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Atiende de lunes a viernes en Clínica Cerrito, Avenida Racedo 464, teléfono 4890-041 o al celular 343-611-197. Atiende todas las obras sociales. Doctor Darío Roque Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Herman Repuestos, accesorios, cubrecoches, fundas para asientos, escapes, barras, aceites, lubricantes, líquido para radiadores, faros y todos los repuestos que vos necesitás. Estamos en Uruguay 160, teléfono 4890-587 o 4890-719. Nuestro correo, hermanrepuestos@gmail.com. Herman Repuestos. Herrajes San Martín, herrajes para obras y muebles, cerraduras todos los modelos, manijas, manijones en acero inoxidable, números para domicilios, herrajes forjados, coloniales, buzones para cartas, reflectores LED, ferretería, cinta para sillones, barrales para cortinas, bisagras, perchas, insumos de electricidad para su hogar y su industria, pasadores, ruedas, plafones, apliques, sensores de movimiento, focos, dicroicas, tubos LED, tubos fluorescentes, aberturas en aluminios, herrero y módena, placas, marco de aluminio, manijas y tiradores para muebles, pinturas Novopaint, membranas, barnices, sintéticos, pintura en aerosol, cola sintética para carpinteros, ventas por mayor y menor, Herrajes San Martín, General Paz 281, teléfono 3434-050-038, Cerrito, Entre Ríos. El amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En estático todos somos iguales. Supermercado El Ahorro, comestibles, bebidas, vinoteca, champán, licores, vinos finos, fiambrería, lácteos, pastas, verduras, panificación, helados, artículos de limpieza, bazar, perfumería y mucho más. Oferta por pack cerrado. Envías a domicilio. Trabajamos con tarjetas. Contactanos por WhatsApp 34 34 60 56 29. Supermercado El Ahorro, de lunes a domingo. Estamos en Boulevard Andrade 530 en Asengam. Residencia del adulto mayor Don Enrique. Residencia permanente o transitoria. Monitoreo a cargo de profesionales. Actividades de recreación. Bienestar, tranquilidad. Enfermería las 24 horas. Terapista ocupacional. Acompañante terapéutico. Servicio de rehabilitación a cargo de kinesiólogos. Espacios verdes, huerta, jardín. Estamos en Sargento Cabral, entre 12 de octubre y 25 de mayo en Maya Grande. Contactos 3434-622958. Facebook, Residencia Don Enrique. Instagram, Residencia Don Enrique. Residencia Don Enrique, estamos en María Grande. Abrió sus puertas para vos Instituto Santa Cecilia, un espacio creado para las actividades artísticas. Música, canto, arte, pintura, letras, conversatorios, seminarios, charlas. Visitanos,
Entérate todo lo que tenemos. Santa Cecilia, Instituto de Bellas Artes. Estamos en Santa Fe y Urquiza. Estamos ubicados en San Benito y contamos con tres etapas, que es platea, construcción en seco y revestimiento de ladrillos. Muy bueno. Bueno, me decías que en muy poco tiempo, Clarita ya pudo tener su casa. Sí, son de 30 a 60 días plazo de construcción. Como verán, las terminaciones son de ladrillos, queda una casa con 100% construcción tradicional. Y el cliente tiene la opción de elegir las tres etapas juntas o por separada. Viví la vida con tu gente y disfruta, seguro y despreocupado, país siempre va a estar junto a vos, pensando que te conviene y en tu tranquilidad, asegurando tu futuro, estás tranquilo, estás seguro. País, producción, asesoramiento e informes en seguros. Estás tranquilo, estás seguro. Continuamos en Café por Medio y nuevamente un sorteo de empresa, la primera en este mes de noviembre, el sorteo número 17. Constan de muchas zonas, en este caso la zona 1 y la zona 9, que corresponde a la urna número 1, Aldea Santa María El Pingo, Villa Urquiza. Zonas 2, 3, 4, 5 y 6, urna número 2, Cerrito Parcial y Distrito Antonio Tomás. Zonas 8 y 10, urna número 3, Cerrito Parcial, Palenque, Colonia Crespo, Villa Urquiza, Colonia Argentina, Puerto Curtiembre y La Picada. Y por último, las zonas 7 y 11, correspondiente a la urna número 4, El Solar, Providencia y Colonia Bertozzi. Si me permiten, vamos a saludar ya a quienes me están acompañando en este sorteo. La doctora Susana Cabrera. Bueno, doctora, un gusto como siempre que nos esté acompañando. Bueno, igualmente, un gusto también para mí estar de nuevo aquí. Bueno, nos sentimos muy honrados. Y Mónica, la secretaria de la empresa, la primera. Mónica, también un gusto que estemos acá juntos nuevamente. Hola, buenas tardes, igualmente, gracias. Bueno, comenzamos el sorteo. Vamos por la urna número... Comenzamos el sorteo por la urna número 1, que corresponde a las zonas 1 y 9, Aldea Santa María El Pingo y Villa Urquiza. Aquí Mónica, como siempre, nos auxilia para mezclar bien los bonos. Estos bonos corresponden por una orden de compras por 9.000 pesos, acuérdense. 9.000 pesos la orden de compras. Vamos, sí, ahora a ver quién es él o la favorecida en este sorteo. Le entregamos a la doctora. Bueno, este premio, este primer premio corresponde a Juan Marcelo Cardenia. No dice dirección ni teléfono, nada. Bien, lo mostramos. Villa Urquiza. Juan Marcelo Cardenia. Hacemos entrega a la doctora. Continuamos con la urna número 2, Cerrito Parcial, Distrito Antonio Tomás. ¿Quiénes serán? Este es un radio mucho más de cobertura de los socios que... rondan los 6.000 asociados a empresa La Primera, correspondiente a muchísimas zonas. Gracias, Mónica. Vamos a mezclar. A ver quiénes son los favorecidos. Doctora. Este segundo premio corresponde a Tomasini Verónica. Y dice dirección Entre Ríos 445 y debe ser el número de asociado 6.742. Perfecto. Mostramos acá. Verónica Tomasini. Ahí es la dirección acá en Cerrito.
doctora, le hacemos entrega de este bono de, por una orden de compras por 9.000 pesos. Vamos ahora sí a la urna número 3. Corresponden las zonas 8 y 10, Cerrito Parcial, El Palenque, Colonia Crespo, Villa Urquiza, Colonia Argentina, Puerto Curtiembre y La Picada. Hemos pasado los socios, ¿eh? Así que son arriba de los 6.700. Creo que van dos, no, una. Doctora. Este tercer premio le corresponde a Eva Olga Bonzi de Leonard, de calle San Martín 463, DNI 6.196.119. Bueno, tenemos acá Olga, Eva Olga Bonzi de Leonard, de acá de Cerrito también, ¿eh? Doctora, le hago entrega. Y ahora sí, en la cuarta y última urna, que corresponde a la zona 7 y 11, El Solar, Providencia y Colonia Bertozzi, de este sorteo número 17, por una orden de compras en el mes de noviembre de 9.000 pesos. Vamos, sí, a ver quiénes son el o la ganadora de este sorteo. Le hago entrega, doctora. Y este cuarto premio corresponde a Pérez Rocío, dirección, dice, El Solar. Pérez Rocío. Pérez Rocío de El Solar. Doctora, hacemos entrega. Y bueno, vamos ahora, muchísimas gracias, Mónica, a la doctora Susana Cabrera, la gentileza de fiscalizar estos bonos contribución que ofrece la empresa LAC. Primero, a todos los que estén al día, una orden de compra por 9.000 pesos. Ahora sí vamos a convocar a Gastón Guerra, encargado en estos momentos de la empresa, que nos va a comentar un poco. Bueno, buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Bueno, comentanos un poco cómo está manejándose, cómo está la empresa, lo que, si hay algo nuevo, cómo están trabajando. No, bueno, nuevo por ahí no, pero se está trabajando bien, todo normal, estamos bien. Todos los servicios, sí, todos los beneficios. Se está normalizando un poco más el tema de servicios, se está llevando un poco más de cosas a la sala, que eso es importante para la gente, para el que va a acompañar al difunto. Aparte, acá empresa La Primera también tiene para las distintas oficios religiosos, ¿no es cierto? Sí, sí, también tenemos eso. Eso también se respeta. Sí, sí, se respeta mucho, sí, sí. Bueno, y después la preparación de la persona. Exacto, también, eso también cabe destacar del doctor Taibo, que siempre se encarga de eso, preparar los cuerpos antes de llevarlo a la sala, ¿sí? Bueno, Gastón, yo quiero agradecerte la participación y la gentileza de estar acá acompañándonos en reemplazo del doctor Guillermo Taibo, propietario de empresa La Primera. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, a la gente que siempre colabora con la empresa, que está con su cuota al día, y a ustedes también por siempre estar acá. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Mónica, muchísimas gracias. Doctora, como siempre, un gusto tenerla, ¿eh? Por favor, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. Productos JR le ofrece en Antártida Argentina 199 productos de limpieza y para el hogar, para su piscina, para el automotor, accesorios, agua destilada, refrigerantes, baterías. Somos JR en toda la provincia. Recorremos Entre Ríos llevando nuestra marca. Tenemos presencia en Corrientes y Santa Fe. JR, recorremos las rutas llevando calidad. Y lo esperamos en nuestro local de Antártida Argentina 199 aquí en Cerrito. JR, productos de calidad. Sepelios La Primera. Servicio fúnebre en Cerrito y zonas aledañas. Preparación de la ceremonia. Contención familiar, psicológica y psicopedagógica. Planes para todas las edades. Consultas médicas con descuento para los abonados. Traslados en ambulancia programados con turno. Asesoramiento profesional, jurídico, notarial. Asesoramiento de trámites en gestoría del automotor.
Para su comodidad, solicite un asesor a domicilio para informarla de nuestros servicios en Cerrito, calle Santa Fe 266, teléfono fijo 489-0706, celular al 156-112-133, email laprimera@cerritodigital.com.ar, Facebook La Primera Taibo. De Miguel Bertuni, el lugar donde puedes encontrar lo mejor en calidad en comestibles, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, golosinas, cigarrillos, artículos de limpieza. Te ofrece todo esto y mucho más de lunes a domingos en un amplio horario de atención personalizada. Aceptamos tarjetas Sí de Creer. Visítanos en Francisco Ramírez 145 de nuestra localidad de Cerrito. Oasis Polirrubro. Óptica El Airet, 20 años al servicio de la visión, brindando excelente calidad y la atención que el cliente merece. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de contacto y parasol. Atendemos mutuales. Consultas al 4890-136 o al 154-544-438. Gracias por elegirnos. Óptica y Lairet. 20 años al servicio de la visión. Atendiendo al cliente como se lo merece. Mira, Sofía, sigo sin tu mirada. Mira, Sofía. Peluarte Shalom. Peluquería y salón de belleza, todo en un solo lugar. Cortes unisex, coloración, mechas, nutriciones, tratamientos, botox, hidrobrushing, shock queratínico, shock nutritivo y todo lo que necesitas en tratamientos capilares. Y para que luzcas bronceada todo el año, contamos con cama solar. Comunicate 343 50 66 141. Te atenderá Gladys. En Mujer y Estética, el espacio ideal. Tratamientos completos con aparatología facial y corporal, masajes, depilación, belleza de manos, esmaltado, maquillaje, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado y tinta de pestañas. Comunicate al 343-5405-541 y Laura te atenderá. Peluarte Shalom, peluquería y salón de belleza, todo en un solo lugar. En calle María Ward, 362, Despensa Mariana, kiosco, bebidas frías, lácteos, fiambres, milanesas, pastas caseras y mucho más. Amplio horario de atención. Te esperamos. María Ward, 362, Despensa Mariana. Con el fin de controlar la reproducción y la consecuente cría y abandono, se convoca a los dueños de perros que no posean recursos económicos para costear la cirugía, que concurran a la Municipalidad de Asingham a solicitar su orden de castración gratuita. La tenencia responsable de mascotas y las castraciones son la única manera de reducir los perros callejeros. Dale, sumate, invita Refugios Callejeros y Municipalidad de Asingham. Consultorio Médico Dr. Diego Vivecerra, médico clínico especialista en diagnóstico por imágenes. Bioquímica, Andrea Nani, fonoaudióloga, Melina Broder, Mariel Bordenave, pediatra, doctora Luisina Deza, nutricionista licenciada Estefanía Walchen, psicólogos, Martín Semenar, Pamela Riera, Andrea Landra, psicopedagogas, Vanessa Leonard, Silvana Rodríguez, traumatología, oftalmología, cardiología, urología, gastroenterología, otorrinolaringología, endocrinología, ginecología, neurología, dermatología, psiquiatría. Consultorio Médico Dr. Vivecerra,
Desde Cerrito, para toda la región, teléfono 0343-155-029-621 o al 0343-154-574-093. Consultorio Médico Dr. Diego Vivecerra. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. En Iglesia Vida y Esperanza te esperamos. Si necesitas contención, oración, consejería espiritual, no dudes, llámanos. Dios te ama y anhela bendecir tu vida y tu familia. Recordá, no estás solo. Actividades, miércoles 20 y 30, reunión de oración. Hacenos llegar tu pedido. Miércoles y viernes de 16 y 30 a 20 y 30. Sábados 20 y 30, reunión familiar y taller para niños. Con amor eterno te amé y con amor inagotable te acerqué a mí, Jeremías. Iglesia Vida y Esperanza, te esperamos, visítanos, estamos para acompañarte. Personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con dar más vos podés. Descuentos, beneficios exclusivos. Lo querés, lo tenés, con dar más vos podés. Dar más. Minimercado Sonia, variedad y calidad en frutas y verduras con excelentes precios. Tenemos bebidas, lácteos, congelados, milanesas y hamburguesas, panificados, helados, artículos de limpieza e higiene. Envíos a domicilio, hacé tu pedido 343-405-7220. Minimercado Sonia, estamos en Mitre 290. Sonia Minimercado, economía y calidad, variedad. Calidad en frutas y verduras con excelentes precios. Velvet, estilos unidos, indumentaria masculina y femenina, ropa clásica y de tendencia, camisas de hombre y mujer, chombas, remeras, pantalones, legacy para hombre. Para mujer, blusas, remeras, vestidos, jeans, pantalones de vestir y clásicos, sacos, tapados y mucho más. Sección decoración, manteles, caminos de mesa, servilletas, todo hecho a mano. Vela y Deco, lo que necesitas. Velvet. Estamos en Diagonal Industria 162, lunes a sábados. Velvet. Estilos unidos en Cerrito. Comestibles, lácteos, verduras, artículos de limpieza, vinos, cigarrillos. Estamos de 9 a 13 y por la tarde de 17 y 30 a 22. Promo para fiestas en hamburguesas y panchos. Productos congelados. Agustín, el mini mercado de Cerrito te ofrece hielo en bolsas. Estamos en Mitre y Malvinas Argentinas. Teléfono 4890-603. Agustín, mini mercado. Carpintería Herline, de Javier Herline. Todo en amoblamientos para el hogar.
alacenas, bajomesadas, desayunadores, juegos de comedor y aberturas. Hechos con la mejor calidad en maderas. Carpintería Herline, teléfono 0343-4971-093. Celular 0343-156-211-073. Aldea Santa María, Entre Ríos. AIM Electricidad. Artículos de iluminación, herramientas eléctricas y a batería Lowen Pagio, BTA Stanley, Black & Decker, Makita, DeWalt, accesorios para tus herramientas, materiales eléctricos domiciliarios e industriales, representante exclusivo de Web, motores, contactores, disyuntores térmicas, llaves Geluz, cables INSA, lámparas Zika y Philip, soldadoras Stanley y BTA, compresores, cortadoras de césped, pegamentos Superbond toda la línea, calzado de trabajo y bota Pampero, soportes para TV Nakan, repuestos para termotanque, cocinas y lavarropas. Para refrigeración tenemos lo que necesitas, tanto para tu heladera como tu freezer. Motores Embraco, caños de cobre, fundas, gases, broncería, ménsulas. AIM Electricidad, estamos en nuestro nuevo local, Albornoz 160, teléfono 343-154-177-801, 343-154-665-880, imelectricidad@hotmail.com. Te esperamos, Albornoz 160. Analía Vigiano, doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista. Botox, tratamiento para celulitis, cirugía plástica, rellenos, rinomodelación, chip sexual y los tensores. Doctora Analía Vigiano, Centro de Dermatoestética en Cerrito te presenta Soprano, depilación permanente. Tres tecnologías combinadas para una mayor efectividad. La revolución de la depilación se llama Soprano. Centro Médico Diagonal, doctora Analía Vigiano, doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista en Cerrito. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Sar Eco, lo que vos necesitas para regalar, lo vas a encontrar en San Martín 280. Centro Médico Cerrito, diagnóstico por imágenes, endoscopía, radiografía, tomografía, atención de oculista, psicólogo, médico clínico, un cuerpo de profesionales para su atención. Estamos en Uruguay 354, Centro Médico Cerrito, visítenos. Instituto de Capacitación Laboral de Hasenkamp te invita a realizar los cursos de asistente administrativo, asistente económico, asistente contable, asistente de centros de salud, asistente de farmacia. Poder hacerlo en tus tiempos libres. Duración 4 meses. Al finalizar, se entrega material impreso, certificado de aprobación y certificado analítico. Por inscripciones al 0343-156-438-383. Continuamos acá en Café de por Medio. Para mí es un placer volver a tenerlos. Con novedades tan importantes, con acontecimientos que se han desarrollado
días pasados acá en Cerrito. Bueno, estoy hablando de las personas realmente que están movilizando la cultura musical, aparte de todo el resto de lo que implica tener un compromiso, ¿no?, en las bellas artes. Bueno, paso ya a presentarlos. Miqueas Peralta, muy buenas noches. Sonia, la directora coordinadora del Instituto de Bellas Artes de Cerrito, muy buenas noches a los dos y gracias por permitirse, dentro de lo que la agenda tiene de ustedes, estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Nildi, muy buenas noches a todos los que están, a toda la audiencia que está. Gracias. Viendo, la verdad, para nosotros, como yo siempre digo, es un honor, un placer estar acá. Gracias, como para contar, querido, un poquito y contarle un poquito a la gente de lo, sí, que nos, de lo que estamos haciendo. Sí, sí. De lo que nos gusta hacer. Lo que pasó el 7 de noviembre. Bueno, primero buenas noches y muchas buenas gracias. Buenas noches, mi querida, un placer. El 7, bueno, llevamos a cabo el primer certamen de canto infantil. Qué que bien. Lo teníamos previsto ya hace como tres meses, sí, atrás, sí, ya, sí, hemos arrancado con todo esto, con todas las invitaciones. Te confieso que tenía un poco de miedo, porque sé que la fortinera mueve mucho, sí, entonces me había entrado un poquito, pero dije, bueno, que sea lo que Dios, sí, quiera, sí, ya estaba echada la moneda, había que seguir adelante. Sí. Y bueno, gracias a Dios nos fue bien, no hubo muchos niños, sí, y por un lado mejor. Para la selección. Para hacer la primera vez que lo hacíamos. ¡Qué bueno! Sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Exactamente. O sea, sí, fue, sí, un desafío donde había actividades que no sabíamos cómo llevarlas a cabo. Claro. Siendo la primera vez, creo, claro, que por eso estoy contenta del resultado. Participaron de Cerrito, de otros lados. Sí. Hubo bastante gente, la verdad, gracias a Dios, hubo bastante. Sí. A ver, no es que hubo tampoco niños. Gracias a Dios hubo varios niños. Y no solo acá, también había gente de la aldea. Mirá qué bueno. Había gente que se habían ido desde Ubajá y se habían venido para, ¿viste?, participar. Y bueno, hubo otro par de otras personas que no pudieron estar, que no llegaron, pero había gente inscrita de María Grande, qué lindo, de otros lados. Yo, gracias a Dios, la convocatoria llegó bastante bien a toda la provincia. Qué lindo. Así que bueno, bastante, bastante movilizado. ¿Y cómo fue la selección? A ver, la experiencia. No, la invitación. ¿Cómo fue? Ajá. O sea, nosotros invitamos, sí, a lo que es los chicos de Cerrito, de las escuelas de acá y, sí, de la zona. De la zona. Y las distintas localidades, sí, de acá que nos rodean. ¿Cómo llegó a Ubajay? No tenemos ni idea. No sé, sinceramente. Pero bueno, llegó y a través del municipio se envió a toda la Secretaría, claro, de Cultura. Sí, sí. Y bueno, gracias a que llegó a Ubajay. Ahora ya empezamos a hacer contacto con profesora de piano, que era la profesora de esta nena que vino casualmente, sí, sí, para ver si logramos establecer nexos con los chicos que ella tiene en piano. ¡Qué bueno! Así que, bueno, ¡qué bueno! Por eso digo, me siento todo contenta, se da, porque todo se de da, ¿no?, cierta forma se dio algo que no esperábamos. Exacto, y yo creo que lo que nosotros teníamos por ir un poquito el miedo, si ese era el principio, nosotros, o sea, después dijimos, bueno, mejor que para ser la primera ya un poco menos gente, también por el tema de los chicos, ¿viste? Sí. De que por ahí al ser chicos que recién arrancan, que como yo iba preguntando mucho, era la primera vez que actuar en público. Un público que te apabulla, ¿viste? Por ahí es más complicado. Sí. Pero estuvo lindo porque para ser la primera vez. Se trajeron todas sus canciones. Pero más allá de todo, yo pensé que no iba a ir mucha gente y gracias a Dios el Salón Cultural estaba lleno. ¡Qué bien! Así que tuvimos bastante bastante buena respuesta por parte del pueblo. ¡Qué lindo! Así que sí, la verdad es, yo creo que fue emocionante. Porque, viste, por ahí muchas veces, o sea, uno tenía una expectativa de que iba a ser bueno, pero nunca pensé que tanto en el sentido de los chicos que venían. ¡Felicitaciones! Por ahí muchas veces, viste, uno hasta subestima un chiquito, yo no pensé, y cuando me tocó estar ahí, de presentador, que yo me reía, le digo, les daba la entrada. Y cuando empezaban a cantar los chicos, yo sinceramente quedé muy seguro, pero aparte el talento, Nelly, que es impresionante. Yo no podía creer, pero unas voces, como nosotros dijimos, sabes que vinimos, la idea era fomentar y bueno, encontrar nuevos talentos. Qué y yo creo que pasó porque hay un montón de chicos que por ahí uno los ve en la calle y no piensa realmente que todo el potencial que hay adentro es impresionante. Pero y de aquí en más, ¿qué va a suceder con esto? Con estas voces. La idea de estas voces, bueno, es que una vez que ellos estén, bueno, los chicos premiados, empezar a hacerles un poquito de
o sea, llevarlos y empezar a mostrar un poco, empezar a darle la posibilidad de que puedan participar, que puedan ir cantando, teniendo escenarios. Sí, aparte las chicas que estuvieron del jurado, que eran tres chicas de Paraná, una la profesora de canto que viene acá y dos chicas más. Mirá qué bien. Ellas le hicieron una linda devolución y hablaron con los papás de los chicos también, como para que incentivarlos a que sigan cantando, cómo deben cuidar su voz, cuáles fueron puntualmente los errores, cosa que ellos puedan ir creciendo también vocalmente. Claro. Sí, a mí también me llamó mucho la atención una pose de unos niños que yo dije, ¡oh, qué linda pose! Claro. Y la nenita que ganó, la de Ubajay. ¡Mirá! Se llevó el Manuelita Ubajay. ¡Ah, mirá, qué bien, querido! ¡Qué sorpresa! Sí, sí, una voz tan linda. ¡Ay, qué linda! Y ahora ya te digo, este es el primer certamen y de ahí ustedes van a seguir incursionando en esto, ¿no? Trabajándolo. Exactamente. Vamos mejorando las cuestiones y el año que viene, bueno, como les dijimos a los chicos, los esperamos para el segundo Manuelito. Ay, qué lindo, yo los felicito. La idea es que se siga haciendo todos los años en noviembre. Qué hermosa primer ayuda. Domingo de noviembre, mira, Manuelito. Para tenerlos en cuenta, para que los, porque esto como va a tener repercusión. Yo creo que sí. Va a ser contagioso. Sí, exacto. Va a ser contagioso, ¿no? Que quedaron con ganas de cantar después que vieron esto. Exacto, claro, sí, sí. Claro. Eso fue impresionante, sí. Mucha gente qué lindo. Que... Ay, Sonia, yo me imagino ver plasmado tu sueño, querida, ¿no? Y era impresionante de ver a los chicos qué ahí lindo. Que se desenvolvían con muchos nervios, sí, porque... gracias a que el conductor acá les daba... Qué bien, tranquilizaba. Es que así debe ser. Bueno, pero él tiene mucho talento. Es como yo decía, todos los que pasamos una vez por estos concursos, que yo creo que lo importante, todo lo que hemos pasado por estos concursos, hemos ganado, hemos perdido más de una vez, viste, uno después aprende que lo importante es lo que aprende. O sea, no aprende la participación. Pero que el participar enseña, que el participar en sí ya es un aprendizaje grandísimo y que por ahí, personalmente, a mí me parece que de las veces que por ahí que no he ganado, he perdido mucho más que las veces que sí, porque yo voy, uno cualquier persona va... participa y si no ganas, sabes en qué tenés que mejorar. Exactamente. Sabes en qué tenés que poner el foco. Es educación. Entonces, exactamente, es educación. Es una instancia más de aprendizaje. Qué bueno, yo los felicito por el gran compromiso, la gran labor, porque esto no es de un día para otro, esto lleva muchísimos meses, la coordinación, lo que vos soñaste, que tenés que armarlo. Plasmarlo, sí. ¿No es cierto? Ahora con esto, que fue chico, vamos por el corregir. Y va por errores, más, ¿eh? Sí, sí. Van por más ustedes. Seguir. Vos sabés que ahora que lo decías me causa gracia, porque vino un día, viste, y me dice, vamos a hacer un certamen de canto, me dice el cerrito. Para, chico, yo quedé mirando, como diciendo, bueno. Pero yo, la verdad, nunca pensé que realmente lo íbamos a poder hacer. Y se dio. Sí, se dio. Y gracias a Dios, lo que yo también quiero destacar es el apoyo del pueblo. Qué bueno, querido. Que gracias a Dios tenemos mucho apoyo, muchos locales, muchos comercios, personas así individuales que se acercaron a nosotros. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que la gente acompaña cuando ve respeto, honestidad, profesionalismo y entrega. Exacto. Yo creo que la gente se da cuenta, sabe a quién va a poder ayudar, ¿eh? Sí. Sí, ¿no es cierto, Sonia? Sí, porque sinceramente no teníamos un centavo. Ah, mira. Exacto. Nos sacaron del bolsillo nuestro lo poco. Y bueno, yo fui charlando, haciendo trueque, digamos, canje con distintos negocios, comercios, librerías y qué sé yo. Y un día voy a una persona que le llevé la notita para si quería colaborar con un premio para darle a los chicos. Mira, le dije. Y me sorprendió cuando me dijo, te doy tanto dinero. Mira, ¿viste? Con que eso salvamos todo, el certamen entero. El certamen completo de donaciones. ¿Ustedes se dan cuenta de la gente cómo los quiere? ¿Cómo los valora? Porque eso... Sí, o el hecho... El gesto y la colaboración. La colaboración. Porque todo remar. Sí. Esto no es fácil. Sí, no, es algo no que... No es fácil. Fue providencial. Sí. Fue providencial Y esto da para más. Sí, esto quiera da Dios, para seguirlo, más. Seguirlo los adelante. Debe entusiasmar, sí. Y bueno, ¿tienen algo más para comentarme? A ver, sí. Recién me dijiste, ¿tengo algo más? Una cosita ver, que no. Estamos empezando a preparar, que se viene fuerte, algo grande. Sí. El prevaradero, que se hace todos los años, viste que todas las veces la preselección se va haciendo en distintas partes de la provincia. Sí. Y bueno, este año nos ofrecieron ser sede del prevaradero. ¡Felicitaciones! ¡Qué orgullo, qué honor! Es un trabajo.
Es mucho. Es sí, mucho trabajo. Pero ustedes están capacitados, Sonia. Pero es lo que queremos, es lo que es darle un poco de vida, sí, y yo creo, darnos imagen como instituto y darle prestigio al pueblo, bueno, porque es una posibilidad súper grande de que la gente de Cerrito se pueda mostrar en su ámbito. Sí, sí. Aparte, este año... ¿Para cuándo es? 11 de noviembre, el 11 de diciembre, perdón. ¿Ahora? El mes que viene. Un mes. Mes falta. Hoy nos falta un mes. Bueno, vamos a dar difusión. No, ahora después me lo alcanzan. Sí, sí, no hay problema. Le vamos a dar difusión. Sí. Ajá, así que el 11 de diciembre estamos preparados. Y encima, viste que todos los años se hace por subsedes. Y este año, como no del tiempo, se va a hacer todo en una sola sede. Acá, todo acá. Bueno. Así que ahí va. Menudo compromiso, pero ustedes están a la altura de las circunstancias. Sí, digamos, una de las profes que está en el instituto lo sugirió a la coordinadora general. Y bueno, me preguntaron así al vuelo. Sí. Y bueno, después hablando con la asociación, estuvimos charlando, vimos los pro y los contra, ¿no? Y bueno, decidimos que nos vamos a jugar como asociación, Asociación Fusionarte, a trabajar. Perfecto, y le va a ir re bien. Y qué justo ese día, el instituto, el área de pintura, hace su muestra. Así que bueno, abrimos una ventana para mostrar las pinturas del taller muy de pintura bien. Del sí, instituto. Muy bien, lo felicito. Tiene que crecer. Cuando vuelva Adriana te contaremos más, porque ella es la que organiza la muestra. La parte de la muestra. La vamos a invitar ahora cuando vuelva. Para que vengan, nos comenten y de paso me mandan la invitación, ir acompañando y dando difusión a todas las localidades. Yo creo que va a ser algo lindo para mostrar en el pueblo. Qué bueno. Y para poder, algo diferente. Sí. No, felicitaciones. Esto sienta precedentes, chicos. Yo los admiro, para mí es un honor las novedades y bueno, los quiero acá y esto... Por eso va a pasar a la historia de Cerrito. Tenemos ganas de trabajar, nos faltan. Pero tienen condiciones y como también. Como yo, gracias. Y mucho talento. Gracias. Mucho como yo talento. Siempre digo, siempre buscando algo para el pueblo. Sí, señor. Y para hacer crecer al pueblo. Sí, es verdad. Así que bueno, yo los quiero felicitar. Bueno, estoy feliz como que me pasaría a mí. Realmente, feliz. Y vos me permitís, y aplaudo. Sí, sí, cómo no. Un chinito. Sí, cómo no. O sea, el prevaradero lo encaramos como asociación, no como instituto. No, asociación fusional. Exacto. Perfecto. Por eso está la invitación a todo aquel artista que quiera sumarse a la asociación, exacto, ya como socio y colaborar en todo este evento. Ah, mira qué bien. Ah, perfecto. Exacto. O sea, nosotros le pedimos a los alumnos del instituto colaboración, pero si hay gente que quiera sumarse a la asociación como artista puede hacerlo y después colaborar como artista o como cualquier persona dentro cualquier de la comunidad que quiera colaborar, que le guste el arte, que quiera colaborar con nosotros, es más que bienvenido. Mira qué bueno, y vamos sumando socios para la asociación, que está ahí a un pelito de tener la persona va a estar, así que bueno, Sonia, coordinadora del Instituto Bellas Artes, Miqueas, que sos también parte importantísima de esto, porque tenés un baluarte, así que... ¿Quién me estudia? No sé qué voy a hacer cuando se me vaya. Ah, bueno, pero vos te vas a ir con ella, dijiste. Bueno, todo se va a dar, todo se va a ir dando, si Dios quiere. Sí, porque se lo merecen, así que muchísimas gracias. Muchas y los gracias, espero, Abel. Los espero, para darle mucha más difusión volveremos. A esto. Muchas muy importante, gracias, es un honor esto. Va a haber que comentarle a la gente en qué consiste bien el... Bueno... Bueno, algo ¿listo? De esa magnitud. Sí, gracias, sí, sí, no, por favor. Muchas gracias a vos. Bueno, antes de irnos y después de este hermoso bloque que hemos compartido con tantas novedades culturales, vamos a mostrar esta hermosa obra de arte de la artista plástica cerritense Liliana Zavala. Gracias, Lili. Estas hermosas calas que están realizadas en acrílico, en pasteles, tonos pasteles, relieve con enduido y finalizada con barniz poliuretánico brillante, hermoso, es lo que podemos mostrar, así como todos los artistas plástico que a lo largo de estos 17 años están acompañándonos. Gracias, por favor. Bueno, ha llegado la hora de la despedida y les propongo un próximo encuentro desde aquí, desde Café de por Medio. Hasta la próxima.